nacía este festival que se ha ido haciendo mayor, mayor, mayor y que es ya un monstruo, pero un monstruo de unir a gente que quiere disfrutar del encanto de este precioso pueblo como es Frigiliana. Lo digo, estuve yo en Torrós. Torrós tampoco tiene nada que envidiar a Frigiliana, es un pueblo también precioso. De Torrós es Nieves Ramírez, que es parlamentaria andaluza por el Partido Socialista. Nieves, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, encantada de estar otra vez aquí, otro año más en Frigiliana. Con vosotros. Supongo que tú eres aquí de la Axarquía y bueno, no tiene cuando vas y bueno, hablas de tu comarca, en este caso hablar con tu pueblo, por ejemplo, Torrós o Frigiliana, es fácil de venderlo, ¿no? Con esta preciosidad de pueblo, con sus cuestas, con sus calles también preparadas, encaladas. Es muy fácil de hablar de cualquier pueblo de la comarca de la Axarquía porque tenemos una gran riqueza en nuestros pueblos. Tenemos pueblos de interior, pueblos de costa, creo que somos una comarca muy completa y por tanto es fácil hablar de nuestros pueblos, de sus fiestas, de su gastronomía, es muy fácil y además las que somos de la tierra nos tira mucho y nos gusta mucho. Se ha convertido en algo, yo no sé, puede ser uno de los festivales y uno de los momentos más importantes a nivel de Andalucía en cuanto a un pueblo que, no sé, ahora de memoria hablo de memoria, si tiene 2.000 habitantes, bueno, multiplica su población por 14 o 15, o sea, aquí se esperan 35 o 40.000 personas, como ha confirmado el alcalde, y eso tiene mucho mérito, ¿eh? Frigiliana es que lleva muchísimos años haciendo las cosas bien. Yo creo que es un municipio que ha sabido conservar la esencia de pueblo típico andaluz, de pueblo de la comarca de la Axarquía, y de por sí ya brilla todo el año. Pero es verdad que han sabido, y sobre todo en estos últimos años, han sabido impulsar todavía más este festival que hace que estos días sean grandes. Veníamos a las 8 de la tarde subiendo y ya había colas para llegar a Frigiliana. Se espera un fin de semana muy intenso, con mucha gente, con una gran acogida, y eso es siempre un placer, sobre todo para los representantes públicos que llevan mucho tiempo trabajando, los operarios, los servicios operativos de este ayuntamiento, los vecinos y vecinas de este municipio que llevan muchos meses, esperando que llegue este día y sobre todo este fin de semana y sobre todo para dar lo mejor de sí, como siempre lo da Frigiliana. Tú te mueves mucho por toda la provincia de Málaga, por Andalucía. ¿Qué te comentan del verano turístico en Málaga? Bueno, el verano, la verdad que creo que las expectativas se están cumpliendo. Es verdad que si hablas con el tejido empresarial, a principios de julio fue un poquito más flojo. Yo creo que también ocasionado por el clima, que no nos acompañó mucho, pero yo creo que se están cumpliendo con crecer las expectativas. Andalucía está haciendo un buen trabajo de planificación, un buen trabajo a nivel estratégico, a nivel de promoción, y creo que está dando sus frutos. Estamos viendo que además ya no solo se están concentrando el turismo, se está concentrando en las playas, en los municipios de Sol y Playa, sino que se está repartiendo por toda la comunidad autónoma, y creo que eso es bueno. Creo que eso es gracias a un trabajo intenso de planificación que se está haciendo por parte del gobierno andaluz, que creo que es importante poner en valor. Y los vecinos, que también forman parte, las asociaciones de vecinos, los colectivos, forman parte también de que esas ideas que tienen los alcaldes, los concejales de fiesta, al final son parte también bien, materia prima para que se hagan estas fiestas, ¿no? Bueno, nuestros municipios suelen tener vecinos muy, muy acogedores y acogen a los turistas con los brazos abiertos porque saben que vivimos prácticamente de los meses de verano. Tenemos que ir a más, tenemos que intentar romper con la estacionalidad. No podemos conformarnos solo con vivir con los meses de verano, pero es verdad que creo que poco a poco, con la diversidad de actividades que se están haciendo, con la rica gastronomía que tenemos, se está consiguiendo que ese turismo se vaya ampliando, y yo creo que los vecinos y vecinas tienen que estar contentos, porque al final esos vecinos son los que tienen los negocios, claro, los que quieren que su pueblo esté lleno, los que quieren que su pueblo tiene vida, y al final creo que los alcaldes y alcaldesas tienen que escuchar a sus vecinos para hacer de su pueblo lo mejor posible. ¿Y las migas cómo se presentan este año? Me han dicho por ahí, pregúntale qué es más importante, ¿las migas o el Festival de las Tres Culturas? Son fiestas muy, muy diferentes. Claro. De las migas ya llevamos bastantes ediciones, más de 35. El festival este creo que son 13 ediciones las que lleva. Son fiestas muy diferentes, son fiestas en muy distinta época del año. Estamos hablando que las migas siempre es el domingo antes de Navidad, verano, aquí en Frigiliana. Hombre, la competencia no se hace. No, las competencias no se puede hacer, y además tampoco podemos compararlas porque son fiestas muy distintas. Aquí simplemente por el tiempo en el que estamos, agosto, es fácil también que tenga afluencia. En Torrós hacemos un trabajo, llevamos muchos años haciendo un trabajo muy intenso para que el Día de las Migas sea un día tan importante y se vuelca el pueblo entero con esa fiesta. Nieves Ramírez, a trabajar por la Axarquía, que siga conociéndose en todo el mundo. Muchas gracias a vosotros y que sigáis transmitiendo también como lo hacéis. Gracias.